Hola, soy Víctor Toscano. En este video te quiero preguntar si alguna vez has presenciado alguna conferencia o has escuchado a algún orador y dices, ¡wow! ¿Cómo quisiera ser como esa persona? ¿Por qué? Porque su conferencia te das cuenta de que está llena de humor, es muy entretenida, es muy amena, sabe cómo transmitir a las personas, mantenerlas atrapadas y la conferencia se pasa rápido. Y dices, yo quisiera ser como él, quisiera saber hacer reír a las personas. Y en este video mi mensaje es que no te tienes por qué comparar con los demás o tratar de ser como esos oradores. Porque cada uno tiene su estilo y tú debes desarrollar tu propio estilo de comunicación. No tratar de imitar a alguien más. Para esto debes saber que existen 4 estilos principales de orador. Y a continuación te voy a hablar de ellos, un poquito de cuáles son sus ventajas y desventajas. Y el primero de ellos es el orador reservado. Y déjame decirte que con este es con el que yo me he identificado un poco más. El orador reservado es aquel que no habla si no está seguro de lo que va a decir. Siempre investiga, siempre respalda su información, la repasa hasta estar completamente seguro. Como te podrás dar cuenta, este orador tiene como ventajas que lo que diga es información confiable y además tiene una gran capacidad de razonamiento. Sin embargo, también tiene sus desventajas, que es, puede llegar a ser un poco aburrido. Puede llegar a no tener impacto en las personas. No entretiene, no sabe mantener la atención de la gente en todo momento. Este orador tiene como característica que dice lo que tiene que decir, ni una sola palabra más. El segundo tipo de orador es el orador agresivo. El orador agresivo es aquel que desde el momento en que se para en el estrado, todas las personas le prestan atención inmediatamente. Pero no porque sea muy interesante lo que va a decir, sino porque impone temor, impone autoridad y la gente se queda esperando a ver si los va a regañar. Ese tipo de orador tiene como ventajas que sabe mover emociones, es fuerte al hablar y sabe provocar cambios con facilidad. Aunque claro, eso también tiene como desventajas que puede llegar a desencadenar emociones negativas en las personas. No sabe, por ejemplo, ponerse en los zapatos de su auditorio, comprender cómo ellos se sienten. Así que este tipo de orador yo lo veo mucho en personas que imponen autoridad, que regañan, que reprenden a su público. El tercer tipo de orador es el orador simpático. Es aquel que desde que se para tiene una gran sonrisa pintada en su rostro. Genera carisma, claro que sí, y genera confianza en las personas. Sus ventajas son que sabe usar muy bien el humor, sabe mantener a las personas entretenidas en todo momento y la plática se pasa rápido, es muy ameno a su charla. Sus desventajas son que a veces se sale del tema, no es muy claro en el mensaje que va a transmitir y tiende a no tener un llamado claro a la acción. Le cuesta un poquito de trabajo persuadir. Y el cuarto estilo de orador, el cuarto estilo es el orador práctico. El orador práctico es aquel que no se toma demasiado tiempo para prepararse o investigar. Simplemente dice, con que me entiendan lo que les quiero decir, con eso tengo. Utiliza muchas historias. Es aquel que cuenta toda su historia personal, comparte su experiencia. Usa también ejemplos, anécdotas, lo más práctico posible. Tiene también algunas desventajas que pueden ser que no es muy preciso en la información que comparte, porque no se prepara tan bien como el orador reservado, no hace una investigación plena. Y también puede llegar a decir unas palabras por otras. Es aquel que está tan emocionado transmitiendo un mensaje de la manera más práctica posible que no se da cuenta de que dijo una palabra que no era.
Y sin embargo, a la gente a veces no le importa porque captan el mensaje. Lo importante aquí con estos cuatro estilos de orador es que te des cuenta de que ninguno es mejor que otro. No hay uno que sea este es el mejor. Todos tienen sus ventajas y desventajas. Y lo que tú tienes que hacer, tu tarea, es hacer un análisis para que descubras con cuál de ellos, con cuál de estos estilos te identificas mejor. Y en base a eso, cuando tú ya te conozcas mejor cuál es tu estilo, cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes, tú puedes trabajar sobre ellos y ser cada vez mejor, desarrollando tu propio estilo, pero tomando, por ejemplo, si tú descubres que eres el orador simpático, puedes tomar un poquito del orador agresivo y ser un poco más fuerte en tu mensaje, más claro en lo que quieres transmitir. También puedes tomar del orador práctico, contar historias y un poquito del orador reservado, de prepararte bien, de investigar y respaldar tu información. Te das cuenta la importancia de que, en primer lugar, identifiques cuál de estos eres y, en segundo lugar, tomes las ventajas de los demás, desarrolles mejor tu estilo. Mi nombre es Víctor Toscano, ese fue mi mensaje de hoy. Haz tu tarea y quiero que me comentes aquí cuál de ellos eres tú. ¿Con cuál de esos cuatro estilos te identificas más? Escríbeme un comentario aquí debajo del video. Y si conoces a alguien que te haya dicho alguna vez, ¿cómo quisiera ser como aquel tipo de persona? ¿Cómo quisiera ser alguien que se la pase comparándose? Compártele este video, tal vez le puede llegar a ser de utilidad. Porque recuerda que la comparación con los demás merma nuestra autoestima. Hay que ser nosotros mismos, desarrollar nuestro estilo propio. Recuerda la frase, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya están ocupados.